Hola, hola, ¿me escuchan bien? Bueno, ya estamos todos acostumbrados a oír del desempleo tecnológico, de las máquinas que nos quitan el trabajo, pero nos lo quitan, es un mito, no es un mito. Lo cierto es que durante todo el tiempo estamos viendo cómo la tecnología mejora y cada vez tenemos más productividad, ¿no? Fábricas que eran así, hoy son así. Y ya hace 100 años se decía que no iba a haber trabajo por la tecnología, que iba a haber muchos problemas, pero lo cierto es que el siglo pasado fue una historia de éxito de la humanidad. Bienes que eran lujos pasaron a ser bienes accesibles para todos, y si bien se automatizaban procesos, nacían nuevas necesidades, ¿no? Desde el teléfono, la televisión, la computadora, el celular. La tecnología nos permitió duplicar la expectativa de vida de la gente, o sea que nos trajo muchos beneficios. Y a medida que automatizamos, podíamos lograr que más gente acceda a bienes y además íbamos generando que cosas que antes eran lujos, como un celular, pasen a ser bienes a los que todos podemos acceder. Pero ya hace un par de décadas que estamos teniendo problemas para encontrar nuevas necesidades o nuevos sectores donde la tecnología nos dé nuevos trabajos para los que vamos eliminando. Estamos teniendo problemas con ese mecanismo y lo cierto es que la necesidad de crecer y de cada vez vender más y de consumir más que tiene este sistema, al no haber nuevos mercados o nuevos productos masivos que empleen gente, porque las nuevas empresas ya nacen automatizadas, lo estamos supliendo con consumismo. O sea, necesitamos vender más, no hay nuevos mercados, bueno, lo que tengo que hacer es que las cosas duren un poco menos, incentivar que se cambien aunque no haga falta, ni hablar de los productos descartables, ¿no? Productos innecesariamente descartables, y sabemos que eso tiene muchos problemas. O sea que en realidad el consumismo hoy nos está ayudando a mantener el empleo. Y muchos dicen, bueno, en realidad el desempleo tecnológico es un mito. Por ejemplo, Argentina tiene una desocupación del 9% hoy, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no es, será bastante, pero no es para tanto. Siempre están los agoreros que dicen, no, la tecnología. Y uno dice, solo 9% de desocupación tenemos. La mayoría de la gente tiene trabajo y el tema es, bueno, de los que tienen trabajo, ¿qué tipo de trabajos hay? Hace poco se hizo muy viral una imagen de un organismo gubernamental que ponía esta estructura y decía, ven, ese 20% en azul, los trabajadores asalariados y autónomos, paga la mayoría de los impuestos a la ganancia, y mantiene a todo el resto, ¿no? Había unas fotos que se viralizaron. Y como que nos da la sensación de que el sector precarizado, ¿no? El sector informal, o el sector en monotributo social, o el sector en monotributo tradicional, no está asalariado y pagando impuestos a las ganancias porque no quiere. No, no, no está ahí porque no quiere. Esa gente no quiere tener un trabajo estable, con sueldos a los cuales le pagan impuestos. Ridículo, ¿no? Esa gente no está ahí porque no quiere, sino porque no puede. Acá tenemos como dos sectores, ¿no? El sector de la gente que paga impuestos a las ganancias de los salarios, el sector que no, y hay como una idea de que la culpa de que estos sientan una pérdida en su estado de bienestar es culpa del otro grupo. Esto no es solo un fenómeno local, tratan de implantar esa idea a nivel mundial, ¿no? Está pasando en todos lados, hay una pérdida de poder adquisitivo, de la clase trabajadora formal, y quieren atribuirla a, bueno, es porque hay gente que, no sé, que no quiere trabajar, las nuevas generaciones no quieren trabajar como las pasadas. Y ponen a pelear estos dos grupos. Y, por otro lado, uno sabe que el mundo nunca fue tan rico, ¿no? El mundo nunca fue tan rico, pero acá yo tengo un grupo que está perdiendo bienestar y otro grupo que también está perdiendo bienestar. Y dicen, el desempleo es 9%, sí, pero mirá, solo de los que tienen trabajo, solo el 20% tienen trabajos de calidad. Estamos en un histórico de bajo, o sea, mucha gente tiene empleos de subsistencia. Tiene empleos que son los que nadie quiere hacer y son los peores pagos. Y encima dicen, no, es por culpa de ellos que los otros están peor. Entonces no cierra. Si el mundo es más rico, ¿por qué todos se están perdiendo? Porque esta película está completamente incompleta. ¿Está bien? Acá te muestran como que esta es la totalidad, pero hay un gráfico que es esclarecedor, que vamos a ver a continuación. Este gráfico lo saqué de un informe de Bloomberg, de una financiera internacional, ¿no? En base a datos del Credit Suisse Global, o sea que es un gráfico, no está sacado de un movimiento de izquierda. Y vamos a detenernos un segundo a ver qué es lo que nos muestra. Nos muestra la distribución de la riqueza en 2010 y en 2017, ¿no? Bastante cercanos son los dos años, ¿no? 2010 y 2017. Y en amarillo nos muestra al 1% más rico de la población. Y nos dice que en 2010 el 1% más rico tenía el 36% de la riqueza. En 2010. Y en 2017, en solo 7 años después, el 1% ya tenía el 46% de la riqueza. Ahora ya es el 50% de la riqueza mundial. Ese 1% no estaba en el gráfico anterior. Ese 1% no obtiene su riqueza del salario, sino de ¿qué? De intereses, de capital. Esos son los dueños de las fábricas, de los campos, de los inmuebles, renta financiera, ¿está bien? Y ese no estaba en la imagen anterior y no te hablan de eso. Entonces, ¿dónde están los asalariados? Y están en el segundo sector que muestran acá, los asalariados formales, ¿no? En ese 30%, que en 2010 ¿qué tenía? El 60% de la riqueza y ahora tiene el 50%. Vio caer su bienestar. La torta es más grande, ¿eh? De 2010 a 2017... no se achicó la riqueza en el mundo, se agrandó. El PBI mundial crece a un promedio del 3% y la población mundial crece al promedio del 1%. Cada vez somos más ricos, aunque no te lo digan, cada vez somos más ricos. Aunque te digan que hay escasez y que nos tenemos que... Pero lo que ocurre es que toda esa riqueza, en el contexto actual, está yendo a los dueños de la tecnología, a los dueños de los bienes. ¿Está bien? Toda la nueva riqueza generada va ahí. Entonces, este 30% de trabajadores formales que ve que ahora en vez del 60 tiene el 50, a pesar de que el mundo es más rico, igual tiene una porción menor, le dicen que la culpa es de este 68%, que solo tenía el 4% en 2010 y ahora tiene el 3%, que perdió el 25% de sus ingresos. Entonces, los dos están perjudicados por el sistema y el problema es la acumulación en pocas manos. Hoy, todo el sector este negro y gris, sus ingresos, ¿de dónde provienen? De su salario, de su trabajo, es el único mecanismo posible. Y hoy compiten con tecnología, o dicho de otra forma, los que tienen dinero tienen acceso a tecnologías donde el trabajador cada vez está más en desventaja para competir. Y entonces lo que tenemos es que hay trabajo, pero cada vez más precario. ¿Está bien? O sea, sí, si querés trabajar, tenés trabajo. Estamos en el mundo el momento de más riqueza en el mundo, con tecnología impresionante, producimos una cantidad de alimentos mayor que la población mundial. Todo es abundante en la realidad, pero no te dicen eso. Te dicen, si querés trabajar, trabajá. Tenemos trabajos para vos. ¿Está bien? Y estos son los nuevos trabajos que se crean, ¿no? En condiciones prácticamente de esclavitud. Y encima estamos teniendo un gran problema ambiental, ¿no? Porque estamos produciendo muchísimos bienes en forma bastante ineficiente. Y cuando queremos luchar contra ese problema ambiental, ¿con qué nos encontramos? Con que eso elimina más trabajos que nos escasean y que es nuestro único método de subsistencia. Entonces, es casi imposible pensar en luchar contra el problema ambiental si no buscamos complementar los ingresos de las personas con ingresos que no dependan de su trabajo. Por eso está tan en boga el ingreso ciudadano. Decir, bueno, lo que buscamos es pleno empleo de jornada completa, ya hoy es ridículo y eso nos va a llevar a, por ejemplo, no poder luchar contra la cuestión ambiental. La tecnología en parte es de todos. Hoy alguien, mi empresa tenía $50.000, podía comprar un robot y hacer lo que quería, pero No es justo que pueda hacer absolutamente lo que quiera, producir productos descartables, sacar a la gente. Ese robot es resultado de aportes desde Galileo, Volta, Faraday, Edison, de muchísimos, de Alan Turing, y en parte es herencia de todos. ¿Está bien? O sea que no está mal que todos nos beneficiemos de eso. Y a eso tenemos que ir. O sea que ya no podemos pensar en buscar pleno empleo y de jornada completa, y aparte no tiene ningún sentido. Necesitamos otras formas de mecanismos de redistribución de renta adicionales, y de algo de eso vamos a hablar. Nuestra forma de producir hoy nos está llevando a un desastre, ¿no? Y uno va al supermercado y ve las zonas de descartables completamente innecesarias. Y como ingeniero te enseñan, tenés que crear necesidades, ¿no? Crear necesidades para... John Silvan, el inventor de la cápsula de café, se manifiesta arrepentido. No creo que haya devuelto la plata que ganó. Porque dijo, la verdad que tiene un impacto ambiental terrible, mi invento, y no era necesario realmente. Te da un poco de comodidad, pero más incómodo es tener océanos acidificados, ¿no? Y tenemos un problema ambiental grave, que ya va a hablar Stephanie. Y fijémonos que necesitamos ser más eficientes. Nuestros principales sectores que tenemos que cambiar es la generación de energía. Tenemos que dejar de quemar petróleo, ¿no? Para producir energía y también para transportarnos. Y también tenemos un problema con la dieta basada en carne. La producción hoy de carne genera deforestación, tiene un impacto ambiental altísimo. Bueno, ¿qué hacer? ¿Tenemos soluciones técnicas para todo esto? Sí. Tenemos soluciones y todavía incluso se pueden mejorar. Pero ¿qué pasa con estas soluciones? Eliminan muchísimos empleos. ¿Está bien? Entonces hoy Europa dice, che, tenemos que prohibir los plásticos de un solo uso, y toda una industria del plástico dice, che, pero va a caer el PBI, vamos a eliminar todos estos empleos, va a bajar la recaudación estatal. ¿Y qué hacemos? Bueno, no, mantengámoslos igual. Tenemos que cambiar la forma de organizarnos, porque eso nos lleva a un desastre. No podemos mantener empleos que no tienen sentido a costa de destruir el planeta. Pero ya tenemos soluciones técnicas, tanto para el sector del eléctrico y del transporte, y también incluso para la alimentación. Nos surge ser más eficientes en el uso de los recursos y transicionar a energías limpias. La tecnología nos ayuda a ser más eficientes. Piensen que en 2005, por ejemplo, uno necesitaba, ¿no?, un celular, agenda, todas esas cosas. Hoy, con un smartphone, uno ya tiene todo eso. Y la tecnología nos ayuda. Y también elimina muchísimos empleos en el camino. Ya hay vehículos eléctricos. Ya está muy avanzada la conducción autónoma. Faltan pocos años para que esté madura. Y tenemos que ir a movernos en vehículos eléctricos, autónomos y compartidos. En vez de tener un auto, llamás un Uber, pero un Uber sin conductor, que sería baratísimo, no te conviene tener un auto. Ese auto te deja vos, sigue haciendo viajes. Podemos resolver la movilidad con el 10%, 15% de los autos que tenemos ahora, y sin necesidad de tener auto. Con autos que no contaminan, y con autos que no hacen ruido, y que necesitan muy poco mantenimiento. ¿Qué pasa? Todo eso elimina muchísimo empleo. Es decir, vamos a fabricar el 15% de los autos que fabricamos ahora. Es terrible el impacto ambiental, pero es una solución fabulosa. Si uno piensa en ciudades sin tráfico, sin ruido, sin humo, y donde todos nos movamos cómodos en vehículos eléctricos, autónomos y compartidos. Las energías limpias ya son baratas, ya son competitivas y solo mejoran. Paneles solares y baterías nos permiten alcanzar sustentabilidad. E incluso empieza a haber carne de laboratorio, químicamente idéntica a la que comemos, pero en vez de hacer crecer carne en una vaca, para lo cual necesitas un montón de espacio, un montón de agua, es energéticamente muy ineficiente, porque es un mecanismo con muchas pérdidas. Bueno, por ahí en un laboratorio podés, con 100 veces menos agua, 100 veces menos espacio, generar carne. Hay soluciones técnicas. Es muy difícil lograr que la gente deje de comer carne, aunque reducir el consumo de carne es absolutamente necesario. Pero hay soluciones técnicas, no es que no hay esperanza. El tema es que todo esto elimina muchísimo trabajo. Imagínense en Argentina si eliminamos la producción de carne y pasa a ser algo automatizado. Entonces, hoy, cuando un robot reemplaza a una persona, la persona dice, bueno, ¿de dónde saco mi ingreso? ¿No? Es terrible, no tiene opción. Pero ¿cómo debería ser? ¿Cómo era a lo largo de toda la historia de la humanidad? Cada solución tecnológica era festejada, ¿no? Si era un grupo de cazadores, nómades, recolectores, alguno inventaba un tipo de trampa nueva que dejaba por ahí, al otro día ya había un animal, le decían, loco, nos dejaste sin laburo a todos. No, le decían, uy, qué copado, ahora tenemos más tiempo de mirar las estrellas, buscar dibujitos raros, ¿no? Practicar el poliamor. O sea, ahora es cuando la sociedad dice, no inventes algo que soluciona estos problemas porque estamos como con las cosas invertidas. Tenemos que poder volver a hacer eso. Por eso es necesario el ingreso ciudadano y un montón de cosas. Y en vez de decirles qué hacer, o cómo podríamos hacer, les digo, bueno, ¿qué hago yo? Entonces yo les digo que, yo por ejemplo, prometo esforzarme en desaprender la cultura del consumismo. Antes de comprar algo, preguntarme sinceramente si lo necesito. Adoptar costumbres de menor impacto ambiental aunque impliquen incomodidad, por ejemplo, cargar envases y comprar productos a granel. Trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar. En lo posible, en algo que beneficie el bien común y priorizarlo frente al lucro. Siempre y cuando gane el dinero necesario para cubrir mis necesidades básicas, un empleo con sentido me hará mucho más feliz. Siempre y cuando gane. Que otro empleo sin sentido que me dé más plata de la que necesito. Prometo difundir la realidad de abundancia en la que se encuentra el mundo, concientizar sobre la necesidad de redistribuir la riqueza mediante aumento de impuestos a las ganancias del capital y no del trabajo. La tecnología está haciendo que tengamos muchísimas ganancias del capital y no del trabajo. Abogar por cambios radicales, como la reducción de la jornada laboral y la renta básica incondicional universal. Esto permitirá lograr justicia social, que la abundancia y la libertad nos llegue a todos y nos permitirá eliminar los empleos sin sentido que hacen infelices a las personas y van en contra del bien común y de la sustentabilidad. Prometo elegir el acceso frente a la posesión. Solo poseer un auto si realmente lo necesito, hacerlo durar lo más posible. Si necesito reemplazarlo, tratar de que sea por un auto eléctrico y en cuanto estén disponibles, utilizar autos compartidos y autónomos en lugar de poseer uno. Prometo impulsar las energías renovables y la generación de energía en los propios hogares. Prometo reducir el consumo de carne en mi dieta y cuando esté disponible comprar carne sintética, aunque a algunos le dé cosita. Prometo ser optimista y celebrar haber nacido en esta época de abundancia y cambios vertiginosos. Muchas gracias.